Cuando llegamos a Goa, miren la estación de tren de Goa. Ahora sí, nos falta todavía, chicos. Son 5 de la tarde. Bueno, chicos, les hago un videíto nocturno. Son 8 de la noche del día, todavía 22, perdón. No, Ranzán, hijo, por favor, ya. No lo gastes, si no, no va a ver para mañana. Y pues les cuento que estamos sin desayuno, sin almuerzo, porque la verdad que no teníamos nada, esa cosa de comer. Tan solo que los que reparten huelen horrible, chicos, ¿sabes? Los que venden esta comida aquí huelen feo. Les entiendo que es por el trabajo, el sudor, el calor que tendrán. Pero no, es que no te da ganas de comer nada, chicos. Pero ya Ranzán no puede soportar más el hambre porque está todo el día con fruta, con galletas, con jugos. Y me dice, mamá, quiero comida, quiero arroz. Y bueno, hemos comprado un biryani a probar cómo está. Va con ustedes, vamos a ver. Miren, okay, chicos, el biryani se ve rico al menos. Es un chicken biryani. ¿Cuánto te costó, Rosa? 110 rupias. Es $1.00 porque el dólar vale 82 rupias y esto costó 110 rupias. Ramsán, ¿estás listo? Sí. ¿Ya se está alisando los puños? Ahora te vamos. Es chévere, chévere. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, por aquí en India ya estamos 11 y media de la mañana del 23 de julio. Todavía estamos casi como que a medio camino porque tenemos que llegar a la ciudad de Delhi a las 11 de la noche con la ayuda de Dios. Y bueno, prácticamente, ¿en qué cambió, Rosa, en este trayecto el panorama? Cambió muchísimo porque ahora sí veo el panorama, la naturaleza, el paisaje tipo Sierra de Perú. Ya no es casi como que la selva, la Amazonía que tengo siempre en Kerala o que hay en la selva de Perú. Como, nunca he ido, les vuelvo a repetir, pero me imagino que debe ser así la selva de Perú en todo el Loreto, en Iquitos, en Tarapoto, en toda la parte de la Amazonía de Perú debe ser así. Pero aquí ya pasé prácticamente a ver la Sierra de Perú. Está todo verde, todo igual, mucho arbusto, nada de población, muchos ríos, muchos lagos, muchas carreteras. Acabo de ver niñitos jugando con chivitos, con vaquitas y así. El panorama es parecido al de Perú, como les vuelvo a repetir. Aquí adentro, pues, me sorprendió mucho de que sí es cierto que en las mañanas pasan cambiando tus sábanas, tus almohadas, como en un hotel, literalmente. Limpian los baños. No puedo juzgar ahora sí por igual que India, sus trenes son cochinos, no, porque ahora en la mañana limpiaron todos los servicios higiénicos. Como les vuelvo a repetir, estoy en vagones de segunda clase, no estoy en el vagón local. Me imagino que debe ser muy muy diferente, pero me hubiera encantado mucho estar en esos vagones para ver la verdadera India, la adrenalina, cómo se viaja en India en sí. Pero bueno, espero tener alguna otra oportunidad. Les voy a mostrar un poquito de este panorama para que vean ustedes cómo es la parte del norte de India, ¿ok, chicos? Mírenme, ahí está, son todos los arbustos, ya no es arbustos en altura como tenemos en Kerala, en lo que es así montañas, ya no, todo es plano. Aquí todo es plano, por eso les decía que me hace recordar un poco a la parte sierra liberteña, mayormente todo es plano. Están los ríos, las lagunas cerca, los carriles de los trenes, vendiendo por aquí la gente, pasan ofreciéndote. Miren, ¿de qué serán esas murallas? No sé. Están haciendo también otro para estaciones de tren, miren, chicos. Por ahí me imagino que son obras para el futuro. Miren. Pero no hay esa población como de repente en otro lado sí lo he visto. Me imagino que estoy en Panamericana, ¿no? En carretera, especialmente para trenes, por eso es que no hay mucha población por aquí. Miren, como las lluvias están fuertes, gracias a Dios todo tenemos verde, una buena vista. En esta temporada son lluvias a full, a full, a full. Y vamos a mostrarle a ver por aquí qué pasa vendiendo. Una palabra nueva en hindi, que es el idioma número uno en India, es el idioma oficial, se podría decir. Es el hindi y el agua se dice pani, pani, el agua en hindi, pani. En malayalam es welam, en inglés es water y en español es agua. Les tengo que contar una vez más, no podemos generalizar a todo India por igual. En esta circunstancia encontré a muchas familias que son de otras religiones, que son de otros estados de India. Y pues todos hablan normal, chicos, educadamente. Es más, sus niñitos venían por aquí por
por mi habitación y los papás le decían, pide permiso o pide esto. Yo les entendía lo que les hablaba y me sorprendí mucho que la gente de acá del norte de India, menos por donde yo estoy pasando en las estaciones de tren, la mayoría sabe hablar inglés. Los niñitos de la edad de Ramzan, de Hannah, muy bien hablan el inglés, chicos. Me sorprendieron mucho, muchísimo. Esos son trenes de carga. Me imagino que llevan encomienda, exportan productos de alimentos al norte o al sur. Siempre se derivan entre ellos. Miren, ve. No termina de pasar todavía. Me ha sorprendido muchas cosas de esta gente de por este lado de India. Después, como les vuelvo a repetir, miren qué lindos paisajes, chicos, hermosos paisajes. Y como les vuelvo a repetir, pues sí me llamó mucho la atención, y sí es verdad de que en India se ve mucho de repente la poca higiene en los trenes, en las cuestiones de autobuses, de tren, todo lo que es de transporte, ¿no? Es poca higiene lo que se ve. Un día más aguantando el hambre. Ramzan, ¿qué estás comiendo? Chicos, nos trajeron esta comida. Por fin nos dieron una comida rica. Es el famoso plato típico de India. Guiso de queso, guiso de papas, guiso de menestras, arroz y pachati, como dice Ramzan, pero es chapati de harina de trigo, sin aceite, solamente a vapor. Es la comida tradicional que comen en el norte de India porque son personas veganas, vegetarianas por la religión del hinduismo. Y pues esto es lo que nos han traído. Aquí no encuentras nada de carne ni de pollo como en mi casita. Así que ya saben, chicos, por aquí comiendo comida vegetariana en el norte de India. ¿Te gustó, Ramzan? ¿Rico? ¿Ah? Bueno, chicas, les voy a tener que dejar por aquí el video hasta ahorita porque Ramzan está que llora. ¿Por qué está llorando? ¿Por qué? Por el celular. Bueno, se aburrió, chicos, se aburrió de pintar, de dibujar, de comer, de saltar, de jorobar. Ahora quiere el celular, así que por favor, a ver, le doy el celular o no. Miren, chicos, un templo bonito, pequeño, en medio de todo este bosque. A 4 horas de llegar y él sigue empilado, chicos. ¿Qué puedo hacer? Ya no le hace efecto el celular, ya no le hace efecto pintar. Ya nada, ya está agotado, después de 2 días entré. Ya nos falta poquito tiempo, chicos. 4 horas y llegamos, Dios mediante. ¿Sí? ¡Hola, chicos! Chicos, pues ahora sí, ya estamos por terminar el día del tren. Aquí estamos finalmente en Delhi después de 2 días de viaje. Ya es 11 de la noche, hemos llegado a la hora que nos dijeron. Y pues ahora sí nos toca despedirnos de este tren porque luego vamos a regresar a Kerala, pero obvio que también en tren, pero me imagino que será otra experiencia. De parte de esta experiencia de hoy día, hasta acá llegó el video de hoy día. No olvides regalarnos un like, suscribirte si aún no lo has hecho y compartir este video para seguir creciendo en este canal. Ok, chicos, entonces ahora me voy a encontrar con una persona que yo sé que ustedes también saben de ella. Espero esta sorpresa hasta el próximo video, que ya se viene mi primer día en Delhi después de 5 años sola, sin mi esposo. Y bueno, pues chicos, espero que te guste este video. No olvides regalarnos un like y suscribirte si aún no lo has hecho. Todos han hecho un viaje de mucha distancia. Aquí, chicos, ya se empieza a ver la India que todo el mundo nos muestra en redes sociales. Mi prima está preguntando en un poco de India lo que entiende, pero no se dejan entender por nada. Y pues estamos viendo por dónde salir porque no hay señalización, dónde la salida ni nada por el estilo. Y chicos, les cuento que estoy nerviosa.
y a veces no doy el clip en el dedo para empezar a hacer el video y estoy camino y camino y esperando que grabe. Miren, la India que todo nos muestra. Por este lado del mundo, hoy día 24 de julio, exactamente 9 de la mañana. Estamos rumbo a la embajada de Perú, ya en la ciudad de Delhi, en capital de India. Miren, ve, por aquí ya estamos en camino. Todo es arbusto, parece de verdad un poco a Kerala, sino que sin montañas. Todo atrás de estas de todos estos arbustos hay edificios muy grandes que con el transcurso del día les voy a ir mostrando. Llegué ayer 12 de la noche y pues ahora les tengo un chismecito más. Hola chicos, ya estamos por aquí, estamos en la ciudad de Gurgaon, creo que así se pronuncia. Estoy con una de las peruanas muy reconocidas, también por una de ustedes. No les puedo mostrar ahorita quién es porque ella tuvo que salir temprano al trabajo y yo tuve que madrugar a la embajada de Perú para hacer los documentos a Ramsán. Y pues ahora ya cuando regrese a la embajada les voy a mostrar de quién les estoy hablando, quién es esa persona misteriosa, no es Nati, así que les voy a mostrar cuando yo regrese de la embajada. Ayer llegamos ya muy muy tarde, que ella también estaba cansada, tenía que madrugar, yo también igual, todo en fachas de 2 días de tren, imagínense cómo llegué, así que pues directo a la ducha, directo a cambiarme y a dormir para hoy día madrugar a la embajada, porque estamos a 1 hora y media de la embajada y justamente como ustedes saben, en ciudad el tráfico es horrible, horrible, horrible y pues tengo que madrugar para esto. Les voy a enseñar un poquito de esta ruta, van a ver lo que es por aquí en esta ciudad residencial, se podría decir. Es una ciudad, como dijera nuestra amiga Nati, pipiri nice, pituquita por aquí. Miren más o menos, ahora les voy a mostrar, ¿ok chicos? No olvides regalarnos un like, suscribirte si aún no lo has hecho, compartir este canal para seguir creciendo con la ayuda de ustedes y nos estamos viendo en los próximos clips.